momento de recibir a una influencer que podía vestir como ella quisiera, porque tiene un armariazo. Bueno, es que tiene una vida espectacular. Tiene tantos followers que si se dan la mano, le dan la vuelta a la tierra dos veces y todavía le sobra gente para la cola de doña Manolita. Y también tienen mucho tiempo libre para hacer eso, ¿eh? ¿Quién tiene tiempo libre? ¿La gente que le sigue o ella? La gente que le sigue, si se va a poner a darse la mano para dar la vuelta al mundo. Eso sí, porque ella está ocupadísima. No para, ella es María Valero. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? ¿No? Recién aterrizada. Sí, nada, vine hace un par de días de París y me puse un poco malita, pero ya estoy dando guerra otra vez. Oye, María Valero, María Valero 22, ¿cómo te manejas? Me puse el 22 porque María Valero estaba cogido ya. Ah, entonces y los dije... 21 primeros también. Claro. Me puse el 22 porque es el día de mi cumple, así sencillamente. Perfecto, así claro, te acuerdas siempre. Claro, nunca se te puede olvidar. ¿Y tú por qué sabías que estaba en París? ¿Qué pasaba en París? Pues porque ella lo ha puesto en sus stories. Uh-huh. Claro, es que si tú la sigues en Instagram, aquí hemos estado stalkeando un poquito para documentarnos la entrevista y acaba de volver de París, pero vamos, no paras, porque ¿qué has estado... ¿Qué pasa? ¿Qué es verdad, ¿qué hacías en París? A ver, cuenta. Sí. Pues... Con sus padres, ¿eh? ¿Qué hacías era en París? El regalo de cumple para mi novio, que estaba por ahí también. Oh. Ay, ¿te ha regalado París entero? No, hombre. Sí, sí que era lo de influencer, ¿eh? Que la pasta, macho. Ojalá, pero no. El viajecito solo. Ah, muy bien. Habéis visto, habéis vuelto y te has vuelto malica. ¿Qué ha pasado? ¿Llovía mucho? Había, o sea, mucho frío. Mucho frío y encima estaba la huelga esta de transporte público de allí que se ha liado parda. Ahí se ha puesto en huelga todos. Sí, no, allí no hay... El metro está cerrado, ni siquiera va. O sea, ni servicios mínimos ni nada. Entonces, claro, tuvimos que andar mucho y me puse maldita. Ah, maldita sea. Turismo. Turismo. Está guay eso. Sí. Un día te pone malo y otro mismo. Si es que irse de vacaciones para eso, para luego apreciar más tu casa. Claro, para volver muy enfermo y pasar 5 días en casa gritando y diciendo, si es que aquí estaba muy bien. Por lo menos no estoy en París. Pues desde luego, a ti te dará para ponerte mala en muchos sitios, ¿eh? Porque has estado en Uganda, Malasia, Génova, Nueva York. Bueno, así que hayamos visto. Tú tienes un pasaporte plus size, ¿no? XL. De Estocolmo, tampoco así. Tanto, ¿eh? ¿No? Tampoco tanto, no. Tampoco hago tantos viajes, ¿eh? Hay gente que hace más. Hombre, pero me gusta verdad. Mucho. Técnicamente viajar. Hay gente que hace más. Claro. Pero tú te mueves bastante. No me quejo. De los últimos que has hecho, ¿te quedas con París o tienes algún otro que digas, madre mía, es que esta experiencia me voló la cabeza? Yo creo que la de Uganda fue la que más me ha gustado. Uh-huh. Me fui a hacer un voluntariado 3 semanas a un orfanato y es lo más distinto que he vivido nunca. Vamos, no tiene nada que ver con la forma de vida que tenemos aquí. Y eso yo creo que me cambió un poco la forma de ver las cosas. Impacta bastante. Impacta bastante, sí. Claro, haces muchos vídeos cortos para Instagram. Vamos a ver un ejemplo para que os hagáis una idea del estilo. Tía, tienes el pelo precioso. Muchas gracias. ¿Y tú qué, Marta? Qué chula tu manicura, me encanta. Muchas gracias. Aquí tenéis la última, chicas. Vale, chicas, en primer lugar, he averiguado cómo conseguir la equidad salarial entre hombres y mujeres. Vale, amigas, yo he encontrado el método infalible para acabar con el cambio climático. Poco se habla, pero yo he averiguado cómo ligarse a Cross. Oye, poco se habla de la Copa Davis. Cállate, Mary, anda, que queremos enterarnos de lo del Cross. Ay, 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 chicas, qué mono el vestido que me he comprado para Nochevieja, ¿eh? Pues yo le voy a regalar a mi sobrina la nueva paleta de Francisco con tonos alabastros. Ay, me encanta. Chicas, ¿necesitáis algo más? Ahí lo estamos viendo. De hecho, en tu video de Instagram dices a veces actriz, a veces humorista, a veces periodista, a veces fontanera, depende del día. Sí, cada día puedo hacer una cosa diferente. O sea, si tenemos un problema con la bajante, tú te remangas y dices, espera un momento. Pues sí, ¿por qué no? Yo me lanzo a todo. Oye, ¿siempre has trabajado de influencer o has tenido algún curro previo? No, a ver, yo estuve, bueno, cuando empecé la universidad, un poquito antes en bachillerato, empecé a trabajar en una tienda de ropa mucho tiempo para pagarme mis cosillas y todo eso. Luego también estuve de camarera en una discoteca de noche 2 años. Vaya. Y luego, bueno, también estaba en la radio, estaba en Radio Tubes. Anda. Estuve ahí mucho tiempo también haciendo cosillas. Y nada, y luego a partir de que me hice influencer y ya pues los ingresos me podían mantener y no necesitaba otro trabajo, pues ya solo me dediqué a eso. Perfecto. Hombre, si en algún momento, por lo que sea, el mundo de los influencers pinchase, tú te puedes dedicar a ser una gran imitadora de Shin-chan. Hombre. Porque hemos descubierto que realmente... No, es espectacular, lo clava, vamos a verlo. Por favor. ¡Oh, nevado! Es increíble. ¡Qué muerte! Clavas el personaje. Y bueno, también es verdad que sabes mucho de nail art, te flipa el maquillaje. La pregunta es obligada. ¿Cómo demonios se hace un eyeliner simétrico? Esto es el gran misterio de la humanidad. Yo me lo he pisado, ¿eh? A mí no. Te pones un ojo normal y el otro se te va Leticia Sabater. No siempre me sale, ¿eh? No siempre me sale. ¿Qué es el eyeliner? ¿Los lados estos? Es la línea que va por encima de la línea del ojo, digamos, la que refuerza la línea de las pestañas. Ah. Tú te haces una con el rabillo perfecto, está la mirada sensual, felina, magnífica, y el otro parece que te ha metido un puñetazo. Es un clásico. Sí, a mí me pasa también. Yo empiezo haciéndomelo sencillito y digo, venga, hoy finito.
pero lo otro no me sale igual, empiezo a rellenar, bueno, pues acabo con la línea del ojo que poco más y me tengo que afeitar la sien para que me quede bien. Claro, esto es uno de los problemas del eyeliner, que es igualar, que es como el flequillo, ¿sabes? Que tú empiezas por un lado y dices, uy, por aquí está un poco más corto y acabas caleborroca. Exacto. Acabas con el flequillo aquí, a mitad del cráneo. O sea, que no hay secreto, ¿no? Es imposible. Es imposible hacerlo igual. Yo creo que es también un poco de práctica y depende de cómo estés ese día, porque si me levanto un poco dormida, ya no hay manera de arreglar eso. ¿Y no habría a lo mejor una solución sencilla, que es que os juntéis varias influencers y pongáis de moda el ojo virulé? Entonces, que consista en que tú tengas que currártelo y ponerte los dos eyeliners muy distintos. Pues podríamos intentarlo, ¿no? Claro. Estaría guay. ¿Te importaría ponerlo de moda, por favor? Yo te lo pido, por favor, porque lo otro no me sale. Claro, podría haber como convenciones y que ellas se unieran y decidieran cosas. Claro, ¿no? Exacto. Vamos a empezar a ponerlo a favor, ¿sabes? O, por ejemplo, los labios muy mal pintados. Pues que se ponga de moda. Y entonces a mí me hacen un favor, porque como me pinto en el coche, llego aquí que parezco el Joker. Hubo una vez que alguien me dijo que si los influencers entre nosotros teníamos un saludo o algo así, me hizo muchas gracias. Rollo como, no, pero podría molar, ¿no? En plan, algo así sectario. Claro, claro. Daría un poquito de miedo. Hombre, ¿por qué no? Porque, claro, tienen muchos seguidores. Igual un día podrían decir que todo el mundo aparque en doble fila. Claro, y colapsas la Tierra. Eso estaría guay. Es verdad. ¿Alguna vez te ha ocurrido hacer alguna petición así a tus fans, un poco loca, un poco fuera de lo común, digamos? No. ¿Quieres hacerlo ahora? No, tampoco. Aprovechar las ondas. No me van esas cosas. Yo sí, yo le quiero decir a los Pablers. ¿A los tres? Que nos vemos luego, que hemos quedado para comer. Los Pablos son tus hermanos. Ah, bueno. Que lo digo en el bar. Hablemos de el armariaje que tienes. Bueno, os enseñaste en un pequeño vídeo que habías ordenado tu armario con Omar el Petriño. Vamos a verlo. Vale. Es que a mí me gusta mucho el animal print, entonces tengo pues muchas cosas de leopardo, de tigre y cosas así. Pues sí, no sé, tengo leopardo, tengo tigre, ¿ves? Por aquí tengo serpiente también. ¿Sabías que antes yo trabajaba en una tienda? Bueno, y... yo he trabajado en jerseys, porque esto igual para la gente de la radio es un poco desconcertante. Tengo leopardo, tengo tigre. Sí, te imaginas, mira, aquí dentro del armario justo más pillado que tengo un tigre de Bengala, Claro, por audio parecía que estás en el mercado. Exacto. Tengo leopardo, tengo tigre, ¿qué quieres? El mercado de China, porque aquí no, pero... No, desde luego. Pero tienes muchísima ropa, te flipa, ¿no? El tema de la ropa. Sí, me gusta bastante. ¿Te duele repetir? O sea... No me duele repetir. Es que hay cosas que me gustan mucho, me las pongo mucho. ¿Te entusiasmas con algo y hasta que hace bolita? Pues la verdad es que sí. Hay cosas que digo, güey, esto es súper cómodo, tal, y me lo pongo todos los días. Claro, es que yo me enteré el otro día y cuando hace bolita no hay que ponérselo más, me lo dijiste tú el otro día. No, hombre, no, lo que hay que hacer es afeitarlo. Es verdad, con una cuchilla de afeitar, afeitas el jersey que tiene bolita y se quita. Claro, cuando haces bolita le pasas la cuchilla y el jersey está nuevo otra vez. Hay un número determinado de cuchillas que vas a hacer, porque llega un momento en que empiezas a ser traslúcido. El momento en que con un jersey se te ven los pezones, ya no lo afeites más. ¿Pero cómo afeitas un jersey? Pues como te afeitas la cara, pero la diferencia es que no va a sangrar el jersey. Son todo ventajas. Yo me quiero ir a casa ya. ¿Has visto? Tengo un montón de ropa que afeitar. Oye, grabaste una parodia de Stranger Things que nos gusta mucho con wasabi humor. Vamos a ponerla. Bueno, debido a los últimos incidentes en el pueblo, hemos venido nosotros. Somos de servicios sociales y os prometemos que a partir de ahora aquí la cosa va a mejorar. Niño. Ponle otro cubata. Pero los niños no se fían de ellos. Está increíble, la verdad, te lo curras un montón. Además, ¿tienes cuenta de TikTok también? Sí, porque ahora, vamos, el fenómeno TikTok está arrasando en todo el mundo. Claro. Sí, sí. Y ahora pues hay que meterle caña ahí a TikTok porque es una plataforma muy guay. Sí, la verdad es que sí. La gente, hemos tenido por aquí algún TikToker y TikToker. Sí. Y la verdad es que os lo curráis una barbaridad. O sea, sois actores, guionistas y también realizadores porque hacen unas cosas muy espectaculares con el montaje. Sí, la verdad es que hay de todo, ¿eh? No solo hay gente bailando y en top y no sé, esas cosas que la gente cree que solo hay en TikTok. Además, es una plataforma muy guay porque puedes enseñar al algoritmo de la aplicación lo que te gusta y lo que no. Si hay vídeos que no te interesan, pones no me interesa. Y a lo que le vas dando like, la aplicación te va enseñando cosas relacionadas con lo que te gusta. Uh-huh. Entonces está súper guay porque, yo qué sé, sigo a un montón de americanos que hacen burradas de humor, de hacer como trucos y cosas súper chulas. Entonces al final en mi feed solo sale eso. Entonces es súper guay. Y es como muy rápido, muy intuitivo y está chulo, me gusta mucho. Pues nada, ya lo sabéis. Entrad en TikTok si no tenéis miedo, ¿eh? Si tenéis la de María Valero, por favor, si entráis con la mía, va a dar vergüenza, os va a detectar y va a decir, alerta, viejo entrando, ni si os ocurra. Gracias, María Valero, muchísimas gracias. A vosotros. Nos gusta muchísimo tu contenido. Gracias. Vete a afeitar jerseys, Pablo, por favor. Corre. Por favor.